Ahí está, perfecto, ahí le entrega. ¡Vámonos! ¡Un caballero! ¡Que le dio un caballero! Ay, ese, gordito, qué perrón está, qué caballero, Esta semana en gobierno. Domingo 11 de diciembre. Atendiendo la invitación de la Unión Ganadera Regional de Sonora, el gobernador Guillermo Padrés y su esposa Ivette encabezaron la quinta cabalgata por la Virgen de Guadalupe. Junto a más de 3.000 jinetes, Padrés Elías cabalgó 22 kilómetros en un recorrido que empezó muy temprano en la comisaría Puerta del Sol con el tradicional menudo con pata y café colado, entre otras exquisiteces. Y fue en San Pedro de Ures donde culminó esta fiesta de jinetes, corceles, tradición y alegría sonorense. Gracias. Señor, ¿cómo llegaron? Bien. Miércoles 14 de diciembre. En Quechehueca, el gobernador Guillermo Padrés entregó un total de 1,088 certificados de vivienda y refrendó su compromiso de otorgar hogares dignos para todos los sonorenses. Y venir ahora y poder hablar de que vamos a entregar 1,088 casas con un valor de 118 millones de pesos, pues ahí se ve la chamba de todos. En Cajeme se avanza para levantar bandera blanca en el compromiso de abatir las casas de cartón. Momentos después, el gobernador Padrés inauguró la modernización del acceso carretero sur al municipio Benito Juárez. Esta obra fue realizada a partir de una inversión de 15 millones de pesos y consiste en la rehabilitación de 1.1 kilómetros que corresponden a la carretera Yaqui-Mayo. Esa misma tarde, en Hermosillo, Guillermo Padrés supervisó la construcción del puente de Quiroga y García Morales, mismo que, debido a lo adelantado de sus trabajos, quedará concluido en el mes de febrero. Con una inversión que rebasa los 150 millones de pesos por las dimensiones de sus traves, de más de 500 toneladas de peso, este viaducto ya es considerado uno de los más importantes de México. Jueves 15 de diciembre. En Hermosillo, el gobernador Guillermo Padrés desayunó con los principales representantes de medios de comunicación sonorenses. Un intercambio de ideas y opiniones en un ambiente de cordialidad y libre expresión prevaleció durante esta convivencia con la fuente periodística y de comunicación del norte y el sur de Sonora.